voy a hacer la lectura de las personas que han participado: Manuel Cabestany, Marga Serna, Marta Champán, Can March, Jasmina Romero, Antonio Montalvo, Joaquín Casabelló, Marisa García de Oteiza, Rosa Durá y Rosa Urró, Isabel Aveña, Milos González, Pilar Oria y nuestro presidente Alfredo Domingo. Se trata de que en esta exposición, tal como ha dicho Fer, participamos tanto profesionales como otros que son estudiantes, como otros que son amateurs, pero la gracia justamente que tiene esta colectiva es en donde cada uno muestra lo que hace. En este caso, yo hablo de lo mío, yo he traído un tipo de pintura que no es el que se conoce de mí como profesional, sino lo que hago a escondidas, por decirlo así. Debido a que mi tipo de pintura, de arquitecturas, el mediterráneo, es muy meticuloso, con mucho rigorismo formal, y cada X meses yo me tomo una vacación para limpiarme la mente y hago pintura informalista abstracta. Y estas son las obras que traigo. Bueno, yo soy Edmila Romero y he expuesto hoy a dibujos de, por ejemplo, de Jena, que es adaptados a los diferentes lugares de diferentes países, que muchas veces en las mujeres pues les pintan. Otras pues se reflejan lo que son inflorescencias en el sentido de árbol y que muestra al principio el interior y sacando al exterior. Hola a todos, las muñecas, que es la primera vez que se exponen en Cataluña. Las muñecas Redón son muñecas con impactante parecido a los seres reales, que son artesanas, están realizadas con materiales de primera calidad importados de Estados Unidos y que cada muñeca es única e irrepetible. Lo que quería pues también comentaros es que, claro, llevan muchas horas de trabajo y dedicación y solo a través de las horas llegas y con mucho cariño a hacer que estas muñecas pues se parezcan lo más posible a los bebés reales. Gracias. Yo aquí presento una parte de una obra de un proyecto que empezó hace tiempo y que, bueno, tiene relación como tema el fluir. El fluir en el concepto total. Bueno, en el mismo organismo que ya empieza a fluir, o sea, y adaptado, o sea, a todas las cosas que fluyen. Entonces, uno es tratado el concepto, cada uno lo va tanto como concepto como técnica, también está tratado como una técnica acuosa en la cual todo fluye. Coneixeu el que és la pintura naïf, no? I com en Manel deia, diu, en les meves estones que no pinto, el que pinto, què faig? Doncs en les meves estones que no pinto naïf, què faig? Doncs estic amb una ONG, que és una casa d'acollida, a la ciutat de Girona, amb un taller de manualitats per a dones immigrants. I el que jo he estat treballant amb les dones immigrants, que era ensenyar a crear bellesa... Gràcies. A veure, aquí s'ha dit que los socios o los socios habíamos preparado para esta exposición las habilidades que tenemos o manualidades. En mi caso no ha sido así. Pues varias de las cosas que hay están relacionadas con el mundo de los niños, como marionetas de dedo, marioneta de mono, y también con el mundo africano. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta exposición, que creo que es una exposición especial, ya que es la exposición del socio. Como he dicho, agradezco a todos ustedes la presencia y nada más, declaro inaugurada la exposición. Gracias a todos. Muchas gracias.